pronto esperamos justicia para Nacho, para todos sus deudos, que hay no nada más familiares, amigos, colaboradores, equipo de trabajo, que lo extrañamos, que lo lloramos, que estamos indignados por los hechos que sucedieron. Ya pasó un año y vamos a un nuevo proceso electoral en donde esperamos que haya seguridad, protección para quienes participarán, ¿no? Creo que el mejor legado y recuerdo que puede haber es precisamente que se haga justicia. Confiamos en las autoridades del Estado para que estas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, se esclarezca los hechos y se castigue a los culpables. Confiamos en ellos, creo que han dado pasos importantes, los procesos y los tiempos ellos los tienen, las investigaciones ellos los tienen. Nosotros estamos a la expectativa de que así suceda y confiamos en que habrá todo el empeño para poderlo esclarecer.